Son 139 los consejeros en adicciones que reciben capacitación por parte de la CONADIC. El comisionado del CEPAD, Adrián Guadiana, señaló que con esta certificación lo que se busca es abatir de manera formal las prácticas que puedan ser dudosas dentro de los centros de tratamiento. Sí, mire, esto es algo que se da sin precedentes aquí en Durango. Hemos estado en la Comisión de Prevención y Adicciones del Estado de Durango trabajando muy fuerte junto con los centros de tratamiento de rehabilitación en adicciones, de tal manera que los hemos estado supervisando, hemos estado por ahí acompañándolos en todos sus procesos y cada vez nos encontramos que muchos de ellos, de estos centros que existen, algunos inclusive ya reconocidos por la CONADIC, por la Comisión Nacional contra las Adicciones, han estado trabajando fuerte con los procesos de consejería. Nosotros lo que decidimos, y también por indicaciones por ahí de nuestro señor gobernador, de estar muy al pendiente de todos estos procesos, bueno, decidimos promover lo que es a través de la CONADIC un curso de formación de consejeros en adicciones. Esto significa que ellos van a estar a partir del lunes, de este lunes que viene, 139 personas que trabajan en los centros de tratamiento en adicciones se van a estar preparando formalmente en lo que son la metodología en psicoterapia de adicciones, en consejería en adicciones, de tal manera que durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, ellos estarán preparándose fuertemente para un examen de evaluación que precisamente lo va a hacer la CICAD, que es la Oficina de Control de Drogas, y es un acuerdo de la Oficina de Control de Drogas de Estados Unidos con la Comisión Nacional contra las Adicciones.